Uno de los temas que permea prácticamente en el mundo corporativo y lo vemos de manera constante y reiterada en los escándalos que van surgiendo es el hecho, o no los escándalos, simplemente pues compañías que van perdiendo competitividad, que ceden terreno frente a otras, porque enfrentan un problema en donde se van generando grupos que no se comunican entre ellos y que finalmente esto se da en detrimento de las propias compañías. Es el caso de Volkswagen, en donde parece que había ciertos silos, ciertos grupos muy cerrados, que no necesariamente o que actuaban de manera ciertamente independiente y no de acuerdo al interés de la empresa. Hay muchos otros ejemplos vinculados a este asunto. Para hablar de ello, me acompaña aquí en el estudio Ernesto Weissman, director de Tandem Soluciones en la toma de decisiones. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, todo muy bien. Gracias por estar en esta nueva etapa de Excelsior Televisión. Y cuéntanos, ¿por qué se dan estos hilos que finalmente, silos, no hilos, que finalmente se convierten en un verdadero problema para las organizaciones porque se van creando grupos al interior que responden a sus propios intereses y no a los de la empresa y no se armoniza la situación? Sí, efectivamente. El fenómeno de los silos, tal como lo describes, es un fenómeno que ha empezado en la época de Adam Smith, con la división de tareas, de manera muy funcional, muy útil, donde cada uno de los equipos tenía un saber muy particular, el líder era aquel que daba las respuestas, y entonces, digamos, la división en unidades separadas era algo muy útil. Hoy en día, esa división llevada al extremo hace que problemas complejos, que ya no se resuelven con un único saber, sino con saberes, vamos a decir, comunicados, colaborando, deje de ser funcional. Entonces se necesita otro tipo de organización, incluso otro tipo de líder, para que, digamos, puedan operar de manera más adecuada. Porque ya silos estancos, donde no se comparte información, genera problemas. Es la cantidad de compañías que hay equipos resolviendo temas y que un día le dicen, no, tienes que dejar de trabajar en esto porque resulta que había otra división que estaba trabajando en lo mismo y no lo sabíamos. Bancos que tienen una información en un área que le sería sumamente útil a otra, pero que como no se habla, no hay rivalidad, no se termina de compartir las métricas, se pierde dinero. Creo que en el mundo del gobierno vimos un ejemplo muy trágico, ahora lo sabemos, con el 11 de septiembre, porque tal parece que había información que sí tenía el FBI, que no se conectaba con la de la CIA y con otras instancias del gobierno, y finalmente esto, pues esta incapacidad de hablarse entre instituciones, pues evitó que pudieran detectar a tiempo cuando sí tenían la información y las herramientas, ¿no? Lo cual lo hace, en el caso de las empresas también trágico, cuando tenían los elementos para evitar alguna situación, perder, digamos, una plataforma competitiva frente a tus rivales y que no las utilizas porque no se hablaban. ¿Cómo resolver esto? ¿Se resuelve con comités, juntas? ¿Cuál es la forma de abordar estos problemas que afectan prácticamente a muchas organizaciones? Sí, es muy bueno el punto y me encanta que lo digas en términos de que no se comunicaban, porque hay veces que los silos ya no son organizacionales, son silos mentales, donde cada uno carga su manera de hablar, sus códigos, y entonces les cuesta ser entendidos por otros. O sea, hay veces que cuando se llega al extremo, no es solo un silo corporativo, que tal como lo cuentas en el ejemplo, puede generar muchas pérdidas. Y hay un caso, que es el caso de Sony, que en los 70s, 80s empezó a crecer de un mundo tal con los Walkman y demás, que el CEO del momento, ya en los 90, dijo, vamos a generar 10 subdivisiones. Y después fueron 25. Ahora, claro, cuando vino el mundo digital, perdieron, porque no tenían la velocidad, la capacidad de colaborar para lograr respuestas. Entonces, este es un efecto. El otro efecto es el efecto más antropológico, que tiene que ver con las pequeñas tribus que se dan, que si no logran colaborar no puede funcionar. Para esto Facebook y otros organizan encuentros, los hackathons, que los llaman, y que ahora, digamos, han tomado relevancia, porque se juntan una noche, juntan a todos los programadores con un desafío, y todos los programadores van a resolver lo mismo, sin importar edades, en qué área están, seniority, todos juntos a resolver los problemas. Y eso permite que de manera mucho más ágil, sobrepasando estas barreras corporativas vinculadas con egos muchas veces o con objetivos desalineados otras, bueno, si no, no lo podrían hacer. Ahora, ¿cómo implantar un hackathon en las distintas realidades corporativas, ¿no? Porque habrá alguna empresa de consumo en donde, pues,
¿cómo lograrlo, no? Me imagino líneas de producto, pensemos el de bebidas con el respecto al de alimentos para mascotas y el de botanas, ¿no? Y son tres hilos independientes que no trabajan de manera armónica y que finalmente se pierden de oportunidades de colaboración. Sí. ¿Cómo lograr justamente esta cultura que pueda permear en organizaciones diversas? Sí. El punto, diría yo, y lo que nosotros trabajamos en compañías, no es romper con los hilos, sino gestionar a los hilos. Porque tampoco es que funcionaría si todos nos mezcláramos con todos de igual manera. Digamos, la división de tareas, sigue por supuesto, que sigue siendo válida y que funciona. Y los eventos como el hackathon son eventos que funcionan también, pero siguen siendo eventos aislados. Lo que hay que pensar es cómo organizacionalmente generar compañías que logren colaborar, pero no más que lo necesario. Es un mito que la colaboración per se suma en todos los casos. No, colaborar sirve en algunos casos y el costo que organizacionalmente uno tiene para lograr que las empresas sí trabajen en conjunto tiene que ser menor que el beneficio. Si esto no ocurre, pues bien, no hace falta colaborar. ¿Qué palancas tocar? Hay una que es la de los incentivos. Cuando los incentivos están muy desalineados o hasta encontrados, hay veces que se generan efectos negativos porque los refuerzan los hilos y se perjudica el negocio. En el ejemplo que tú dabas, dos unidades deberían colaborar siempre y cuando el beneficio que está un escalón arriba sea más alto. Si es una ley famosa, no me quiero poner teórico, pero el óptimo del global está cuando hay subóptimos locales. Y entonces necesitamos encontrar los estímulos como primer paso para que esto funcione. Segundo, encontrar herramientas, vamos a decir, comunicacionales y de colaboración bien definidas. Es decir, hoy en día es mucho más fácil que antes, pero además de estimular a la gente para que, digamos, quiera hacerlo, tengo que habilitarla, tengo que darle las herramientas para que lo pueda hacer. Ya sea herramientas, que hoy en día es más fácil, ¿no? De comunicación, como los momentos, los lugares, los desafíos que ameriten que la gente tenga ganas de hacer este esfuerzo extra. Ahora, ¿cómo detectar de manera proactiva el saber si tu organización tiene un problema de silos o si la organización en la que trabajas está experimentando este problema, pero quizás todavía no está diagnosticado porque no se ha manifestado, digamos? No es sencillo, ¿no? Es decir, en el caso de Sony, pues seguramente en su momento no se daban cuenta que estaban en esta dinámica muy separada, en donde incluso los intereses se contraponían o se actuaban en contra de los intereses, afectando al otro silo, pero no en realidad avanzando a la compañía. ¿Cómo poder tener un diagnóstico? ¿Cuáles serían los síntomas que te permiten darte cuenta de una situación de estas naturales? Buena pregunta. Yo diría que siempre hay como dos maneras de pensarlo. Una manera desde el negocio, digamos, cuyo driver es entender si la colaboración va a mejorar las oportunidades, la manera de detectar, la manera de llevarlas adelante, de implementar, y esto obviamente se puede analizar. Y la otra es de la gente. Si el clima laboral va a mejorar porque hoy estamos demasiado aislados, porque no nos hablamos, porque desconfiamos unos de otros, porque la información no la guardamos, porque tenemos tareas duplicadas, cosas que en general sí salen en las encuestas de clima, de engagement y demás. Entonces, me parece que la forma de pensar si en mi empresa necesito revisar cómo opero tiene que ver con estas dos. Es los desafíos que hoy en día en mi industria, en mi momento de negocio, se me presentan. Son desafíos que funcionarían mejor si las atacamos con múltiples miradas, con múltiples especialidades, con gente de diferentes negocios, diferentes países, diferentes saberes. Y la otra, ¿la gente está contenta trabajando como está? ¿O sentimos que somos ineficientes, que nos peleamos y nos cuidamos más de lo que deberíamos confiar, ¿no? Y esto se ve en un montón de empresas, en un montón de industrias. Por supuesto. Vamos a hacer un corte y regresamos con más. Seguimos hablando de este fenómeno que permea en prácticamente cualquier organización humana, independientemente de las empresas, sí, pero que se manifiesta de manera... Esto, otro aspecto de este problema tiene que ver con la información. No solo es que no haya la voluntad, o a veces sí hay la voluntad, pero simplemente, lo mencionabas al inicio, los códigos o la jerga incluso con la que hablan unos no se entienden con los otros. Por ejemplo, hay compañías que tienen cierto grado de sofisticación en asuntos de financieros y no se entienden con los vendedores, ¿no? Los vendedores no hablan ese lenguaje y entonces no alcanzan a entender exactamente de qué se trata la empresa que trabajan, o telecomunicaciones o cualquier ámbito se puede prestar a este tipo de situaciones.
¿Cómo lograr generar códigos de información que puedan ser compartidos a lo largo de toda la organización de manera transversal? Es interesante porque el fenómeno de la información que tú mencionas se da tanto de manera, vamos a decir, cuantitativa como cualitativa, ¿no? Por un lado, las distintas unidades suelen no compartir información entre ellas porque suponen que por detrás hay objetivos diferentes y entonces cuanto más me abra, más comparte información, podría ser usado en mi contra. Entonces me guardo esa información y no la comparto. Y esto increíblemente sigue pasando dentro de empresas. Y por otra es, los formatos, la manera, el lenguaje en que lo hago no pone primero el espacio de quien escucha, sino que parte por de quien habla. Entonces, me preocupo por decir lo que tengo que decir en mi idioma, en mi manera, y luego tú arréglate para entender. En lugar de hacerlo a la inversa, comprendo el valor que tiene para ti esta información, cómo la vas a usar, qué decisiones vas a tomar, y entonces procuro dártela de manera tal que te sirva, porque entonces, pensando en un objetivo común, tiene mucho más sentido que la compartamos y que rompamos esa barrera imaginaria que suponen estos silos. Bueno, y este problema desde un punto de vista conceptual se traslada también al mundo de la tecnología, sobre todo porque muchas veces tenemos sistemas que generan información, que obtienen datos, pero que no se hablan entre sí. Y luego, por ejemplo, podrías tener el dato del tráfico de clientes que tienes en una cafetería, pero no lo puedes analizar desde otra plataforma y a partir de ahí estos datos no se comunican y empezamos otra vez con los hilos y con los intereses divergentes o simplemente no divergentes, pero que no se están comunicando y entonces no pueden generar pues una nueva visión, digamos, para aprovechar esos datos que ya se generan. Sí, absolutamente, ¿no? El primer paso para una comunicación efectiva y para poder, vamos a decir, sinergizar los esfuerzos, los intereses de distintas áreas es tener un lenguaje común. Ya no es solo una plataforma, un lugar en que uno pueda compartir la información, sino asegurarse que la manera en que se interactúan con esos datos o con estas conversaciones o con estas reuniones, todos los sistemas de hoy en día de knowledge management deberían contribuir a que esa comunicación sea más efectiva porque hablamos el mismo idioma. Y entonces el señor que está reparando un pozo en Nigeria y encontró una problemática muy particular y la manera de resolverla, tiene información que le va a ser útil a el que está explorando aquí en México. Entonces, en la Antártica, ¿no? O en donde sea. Y entonces, esa, digamos, la manera en que esa información se procese, se comunique, se guarde para después poder ser utilizada, va a ser crítica para que realmente sirva y no que sea un dato más de lo que están almacenados. Pues, estimado Ernesto Weisman, muchísimas gracias por platicar de este asunto. Ya terminamos con esto, una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.